Comezamos coa valoración do partido de Moncho Fernández e despois faredes as vosas preguntas. Boas noites. Bueno, pues, como habéis podido ver, yo creo que el partido ha tenido dos partes, que en este caso ha sido una de 30 minutos y otra de 10. Los tres primeros cuartos, donde creo que ni delante ni detrás supimos encontrar el acierto defensivo o la tensión defensiva, ni sobre todo el acierto ofensivo. Yo creo que nos ha hecho mucho daño los tres primeros cuartos. Hemos tenido un montón de tiros solos, bandejas incluso, tiros libres, no éramos capaces de meter canasta, ¿no? Y para Henry, bueno, pues finaliza este periodo con una canasta del medio del campo, ¿no? Y luego, pues el último cuarto, todo lo que no fuimos capaces de meter en esos tres cuartos, pues los metimos al final, ¿no? Y yo creo que es acierto en los triples, hacemos, me parece que son 4 de 8 y 4 de 5 en tiros de 2, 8 de 8 en tiros libres, a 4 de ellos al final, ¿no? Porque querían parar el partido con las faltas, lógicamente, y con el apoyo de la gente que vio que se podía y que parecía que era posible, pues fuimos quien de volver al partido y ganarlo, ¿no? Habíamos hablado en el descanso, a ver si éramos capaces de llegar al último cuarto, pues 6 puntos abajo, así, y estar vivos en el partido, que no se fuera en este tercer cuarto. Parecía imposible cuando se van de 14 y, sin embargo, a falta de, parece que eran 3 minutos, hay tiempo muerto de Bilbao, estamos 4 abajo, ¿no? Y hablamos de eso. Bueno, hoy está el partido donde queríamos, ¿no? Volver a tener una oportunidad de volver. Y como os decía antes, pues el acierto fue fundamental. Fue fundamental y todo lo que no metimos en esos tres primeros cuartos lo metimos en esto. Y yo creo que cuando nos pusimos por delante, pues para ellos que llevan el partido muy fácil, también fue una losa anímica grande, ¿no? Moncho, acaba de decir, siempre de una forma muy educada, yo digo, muy divina, de que el partido tuvo dos partes. A los tres primeros cuartos con un criterio arbitral, el último cuarto con otro criterio arbitral, ¿quiénes no souberon leer? Bueno, pues pareceme ben, opinión de Sito, ¿no? Teño que respetala, pero como ben sabes, eu nunca falo dos árbitros, non vou a falar hoxe tampouco, ¿no? Penso que o acerto que tivemos, ¿no? neste último cuarto, porque, como vos decía, son, me parece que 9 canastas de 13 intentos, ou non me trabuco, non, son 8 de 13, 8 de 8 en tiros libres foron máis importantes, ¿no? Foron moi importantes para sacalo. A defensa que plantexas no último cuarto va de sociosa a tiros abertos claramente a Bilbao. No último cuarto. Aparte do vosso acerto. Sí. Seguís tú a clave que Bilbao non soubo ler de xogar a los interiores. Sí, pero no, eu penso que non tiveron moitos tiros abertos, ¿no? No último cuarto, porque hai un triple de Mumbrú sobre a posesión. E eu penso que precisamente o que non tiveron foi eses tiros abertos no último cuarto. E intentaron buscar varias accións do mismatch interior de Todorovic contra Pepe Pozas, unha fixemos falta, noutra roubamos o balón, pero non penso que lle concederamos eses tiros abertos, non? Ao revés, penso que o que tiñan era opción de anotar preto do aro e non a toparon. Penso que tapamos un pouco o dano que nos fixeron os tres primeiros con varios triples nos que les estaban, bueno, pues nunha boa situación, non? No, bueno, todo tiene que ver, como cualquier deporte, tiene que ver con el ánimo, el acierto, el espíritu, ¿sabes? Estoy seguro, sí, mire, lo voy a decir, si no estuviéramos en casa no lo hubiéramos ganado, seguro. Pero en el momento que metemos un triple, cada triple parece que son 6 puntos, la gente se levanta, empieza a aplaudir, animarnos y la pelota empieza a entrar, ellos lo meten, tú metes, esto es el baloncesto, ¿no? Por mucho que intentemos leerlo y llevarlo a donde queremos, no deja de ser un juego. Es un juego donde juegan los jugadores y unas veces tiran solos y la fallan y otras tiran defendidos y la meten, ¿no? Hay un par de triples, uno de Alberto. Alberto ha metido los más difíciles y mapuras, prácticamente, por ejemplo, ¿no? O uno que mete Maxi teniendo dos totalmente solo en la primera parte. El básquet es así. Mira, los tiros libres de mayor presión, por ejemplo, que eran los de Pepe,
pues metió los dos para adentro y otros días, pues en circunstancias menos apremiantes, los falla, ¿no? Ojalá tuviera la explicación, ¿no? Nosotros lo que intentamos fue cambiar dentro de nuestras armas tácticas, pero creo que fundamental fue el ánimo de la gente que nos hizo y nos empujó, y como te decía antes, el acierto. ¿Más preguntas? ¿No crees que hubo mucha diferencia entre lo que hiciste la primera parte y la segunda entre las defensas? ¿En qué sentido? Que perdonasteis más en la primera parte que en la segunda. ¿En las defensas? Sí, en vuestra defensa. Bueno, no, no sé a qué te refieres con perdonar en la defensa. En la primera parte tuvimos desajustes defensivos y sí, sí, sí que los tuvimos, e incluso acciones que ellos fallaron, cómodas, dos o tres tiros fáciles por errores nuestros. También tuvieron canastas de mérito, hay un par de triples de Raúl de mucho mérito, alguna de Bertrands. Pero en la segunda parte yo creo que hemos, sobre todo en el último cuarto, fuimos capaces de ajustar algunas de las deficiencias que estábamos teniendo, pero yo creo que el factor básico es el acierto. Cada vez que metes, permites que el equipo contrario no corra, tenga que sacar de fondo. Tú estableces la defensa para hacer nuestra defensa de zona que hicimos en el último cuarto, que la hacíamos tras canasta, como pudiste ver. Pues tienes que meter canasta, si no tienes que jugar otra, ¿no? Pero yo creo que perdonamos en ataque, en los 30 primeros minutos, porque fallamos muchos tiros cómodos e incluso hay dos bandejas facilísimas que no somos quien de meter, ¿no? Gracias.